Buenas tardes, muchas gracias. Saludo a la señora ministra, doctora Margarita Cabello, a la doctora Diana Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los queridos colegas Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia de la Justicia, al doctor Juan Manuel Charri, al doctor Torres y, por supuesto, a la doctora Natalia de Subiría y a usted, doctor Rivadeneira. Yo casi que podría decir en esta altura de las intervenciones que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho la ministra y la doctora Diana Remolino y decirles que ahí terminaría mi intervención. Pero como obviamente me han dicho que hable 15 minutos, pues voy a hacerlo desde mi perspectiva de abogado, abogado civilista, haciendo la siguiente claridad. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha participado de la redacción de estos decretos en la medida en que ha hecho propuestas de redacción de algunas normas y el camino que debía cogerse en este preciso momento. Y lo ha hecho en función de cumplir una de las misiones fundamentales del Instituto, que es a partir del estudio y la vigencia del derecho procesal, propender por la buena administración de justicia. Nosotros en el Instituto creemos que este no es un tema que puede ser político, no es un tema que sea exclusivo de un gobierno. Y desde ese punto de vista, nosotros nos marginamos de cualquier consideración de tinte político porque creemos desde el punto de vista académico e institucional que aquí lo que está de por medio en la mitad de toda esta discusión es la idea de que la justicia funcione. Por eso el Instituto, cuando se tocaron las puertas por parte del gobierno, la doctora Margarita Cabello y la doctora Juanita López, viceministra de Justicia y del Derecho, el Instituto no vaciló en prestar su colaboración y al efecto varios miembros del Instituto, el doctor Martín Bermúdez, magistrado del Consejo de Estado, el doctor Ulises Canosa, secretario general del Instituto, luego un joven jurista, el doctor Henry Sanabria y el suscrito, participamos activamente de esto, recogiendo opiniones de todos los miembros del Instituto, los que quisieron intervenir. Y entonces, a mí me parece importante ubicarnos históricamente, porque es que eso es lo que nos permite mirar hacia el futuro. Y yo quiero recordarles a los que lo pueden recordar porque tienen edad para ello, o informarles a quienes no tienen la edad porque no lo vivieron, algo que pasó cuando se expidió el código de 1970. Quiero yo decir, para no generar confusiones, que yo no era abogado todavía para aquella época, estaba todavía empezando a estudiar. Pero recuerdo claramente que hubo una revolución frente a la cual los abogados no reaccionaron bien inicialmente, que fue decretar las pruebas de oficio. La posibilidad de juez, la facultad de decretar pruebas de oficio, era una perfecta herejía salir de un sistema de la tarifa legal de las pruebas, donde el juez solamente podía decretar las pruebas que le pedían, a permitirle que decretara pruebas de oficio. La primera reacción de los abogados y del mundo de los litigantes frente a esa facultad fue calificar a los jueces de prevaricadores cuando decretaban pruebas de oficio. Hoy, 40, 50 años después, es lo contrario. Cuando un juez, debiendo decretar una prueba de oficio, no lo hace, está más cerca de la sospecha que del acierto, porque el mundo se va transformando, los abogados se van transformando. Es un proceso lento y eso es lo que yo creo que estamos viviendo. Y déjenme decirle entonces, lo primero es, nosotros estábamos en este momento, cuando llega la pandemia, en un proceso de aprendizaje que era el tema de la oralidad. Ahí estábamos aterrizando con dificultades, con contradicciones, con muchas discusiones y muchos abogados importantes se opusieron al tema de la oralidad. Para ellos lo mejor era seguir en el sistema escritural. Nosotros, en su mayoría, en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, abogamos por la oralidad y allí estábamos en eso cuando llega el tema de la pandemia. Y entonces el tema de la pandemia, ¿en qué nos encuentra? Que estamos ensayando el principio de la oralidad en todo el país. Los jueces al principio lo veían con desconfianza y ya hoy se han ido acomodando. Yo creo que regresarse de la oralidad completamente al sistema de lo escritural sería una aventura, sería una contrarrevolución. Pero entonces,
¿Qué nos pasó? Pues que estábamos con ese miedo de la oralidad y de pronto nos sorprende la pandemia. ¿Y qué ocurre? Se cierra la actividad judicial por el temor del contagio, porque como lo decía en estos días el presidente de la Zonal Judicial, por regla general los edificios donde se administra justicia son edificios pandémicos. Son edificios en los que está expuesta la población que administra justicia, los funcionarios, los abogados que vamos permanentemente allá, porque son edificios que realmente no le ofrecen garantías a las personas que los utilizan. Sirva, por ejemplo, un solo factor. Si una persona está en una diligencia de 8 a 12 del día y se le ocurre tener que pedir prestado un baño, eso se le vuelve un tormento en cualquier edificio de esos, porque allá no existen esos servicios. Pero bueno, eso es parte del problema. Y entonces, viene la pandemia y ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con que hay una cantidad de normas en la Constitución, en la Ley 270 del 96, en el CEPACA, en la Ley 1563 del 2012 y en el Código General del Proceso, autorizando el uso de mecanismos, de medios electrónicos, de instrumentos electrónicos para la administración de justicia. El uso de la tecnología de la información. Entonces, algunos han salido a decir, pero ¿para qué se pusieron a expedir una cantidad de decretos si ya existiera una cantidad de normas autorizando el uso de tecnologías de la información? Es cierto que en el espectro legislativo del país existían y existen una cantidad de normas autorizando el uso de los métodos, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero ninguna legislación había establecido un camino para poderlas utilizar en la práctica. En otras palabras, es como si tuviéramos en la Constitución una norma que dijera Colombia debe tener carreteras que comuniquen todas las regiones del país en buenas condiciones. Es un postulado constitucional seguramente, pero haga las carreteras, póngalas al servicio de la gente. O sea, teníamos la base ideológica para avanzar en eso, pero no teníamos los instrumentos para hacerlo. ¿Qué fue lo que se hizo? Y yo creo que eso es muy importante. Lo que decía la señora ministra, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que se ha hecho es simplemente establecer de verdad unos mecanismos que le van a permitir a los jueces administrar justicia, a los abogados nos va a permitir aproximarnos a reclamar nuestros derechos, porque sin esta legislación que se ha expedido no hubiera podido moverse un solo memorial en materia civil, comercial y de familia. No se había podido nada. Lo único que se había podido mover eran las tutelas y las habeas corpus y todas las cosas. Pero ya con esta legislación, lo que ha dicho la ministra es, bueno, nos va a tocar a la jueza hacer un cambio cultural a partir de esta pandemia. La pandemia nos llegó y nos puso a de alguna manera a improvisar en la medida en que no sabíamos cómo comportarnos. Eso es lo que yo creo que hemos pasado del miedo de la oralidad al miedo del uso de las tecnologías de la información. Hay muchas personas que están asustadas creyendo que entonces ahora, como todo va a ser virtual, que todo va a ser a través de la internet, que entonces que están expuestos al fraude, que están expuestos a no poder reclamar sus derechos. Yo creo que esos son temores todos infundados, que apenas empecemos a avanzar en esto, vamos a tener una satisfacción de haber enfrentado esta situación. Yo invito a las personas que me están oyendo a que se hagan la siguiente reflexión. Si el día en que se suspendió la actividad judicial no se hubiera tomado la tarea de expedir unos decretos, todos estos decretos tienen que ver con la emergencia económica, porque estos decretos lo que están buscando en el fondo todos es evitar que las personas tengan que desplazarse o ir a lugares donde puedan estar contaminados, tanto los usuarios de la Administración de Justicia como los funcionarios. ¿Para qué? Para evitar que haya ese contagio que fue lo que suscitó la situación de la emergencia económica. Y en consecuencia, todas estas normas están respaldadas en esa situación. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si el día que se suspendieron los despachos judiciales, el gobierno y todos nos hubiéramos quedado de brazos con las normas que estaban teóricamente en los distintos estatutos?
y que hoy, cuando estamos a puertas de empezar a abrir otra vez los despachos, no se hubiera expedido una sola norma. El caos habría sido gigantesco. Ahí sí que de verdad habríamos enterrado la justicia en una situación de ninguna solución. Ahora, por lo menos el 1 de julio, vamos a tener unos mecanismos que nos van a permitir a los usuarios llegar a los estrados judiciales. Claro, va a haber unas normas importantes. Por ejemplo, la de que se pueda presentar la demanda mediante el sistema virtual. Y algo que es muy importante, que algunos han criticado, que la persona cuando presente su demanda, salvo cuando tenga que pedir medidas cautelares, desde ese mismo momento se la envía a su contraparte. Tenemos que acabar con esa odiosa estrategia de que una parte tiene mejores ventajas cuando su contraparte no conoce lo que ella está pensando. No, el proceso es un escenario civilizado donde todos tienen que poner las cartas sobre la mesa. Esta reforma es muy importante porque obviamente permite presentar la demanda y permite que la contraparte la conozca rápidamente sin tener que estar sujeto a que se admita la demanda. En todos los países del mundo es así. De manera que esa es una cosa muy importante, muy útil en materia civil y comercial. Hay unas disposiciones que también son bastante importantes. Por ejemplo, una cosa que han criticado algunos es que nosotros lo que hicimos fue acabar con una norma que es en el artículo 36 del Código General del Proceso, que obliga a que las decisiones en cuerpos colegiados tengan que tomarse por unanimidad, so pena de que haya nulidad. Por unanimidad no, que estén todos los magistrados. Y entonces, una norma en la que nosotros dijimos que en las apelaciones las salas deben reunirse y tomar la decisión por mayoría. Eso no está reformando el Código General del Proceso, porque esa norma está también prevista en el artículo 107 del Código General del Proceso. Es decir, hay unas cosas frente a las cuales lo que se necesita es buena voluntad de las personas que se están aproximando a esa normatividad. Y déjenme decirle algo que me parece muy importante. Estos decretos que se han expedido no han cambiado el Código General del Proceso, como algunos han dicho. Estos decretos lo que han establecido son normas transitorias para que la justicia pueda funcionar en época de la pandemia y de todo este aislamiento por razones médicas. Y por eso, en el decreto 806 del año que corre, en la parte de los considerandos se dijo que estos decretos, este decreto en particular, rige para los procesos en curso y para los futuros. Eso tiene sentido, que algunos han dicho, no, pero estos decretos, este decreto solamente debe regir para los procesos en curso. No, porque es que la dificultad está en los procesos que están en curso. Fundamentalmente, de ese atolladero es que tenemos que sacarlo a partir de esta normatividad. De manera que yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estos decretos van a aplicarse ahora y solamente por el término de 2 años. ¿Por qué 2 años? Entonces, porque ya lo explicó la ministra cuál era la razón de ser de que solamente tuviera una vigencia por 2 años, para efectos de que las personas durante este tiempo puedan ejercer la administración de justicia, sean usuarios o sean funcionarios, y que pasados esos 2 años volvamos al sistema del Código General del Proceso. Ojalá que cuando esos 2 años se cumplan podamos volver normas permanentes, muchas de las que aquí se han establecido. Por ejemplo, el tema de las notificaciones personales. Que esas notificaciones personales puedan hacerse de manera virtual. Es imposible que en el tercer milenio, cuando ya tenemos todos los recursos tecnológicos, la notificación tenga que hacerse pues con la presencia de la persona. Eso no tiene ningún sentido, eso es una norma atrasada. Y eso sí que le va a cambiar por completo el ambiente y el destino a la justicia civil. Yo, con esas breves ideas, simplemente concluyo esta breve intervención señalándoles que la mejor manera de que estas cosas funcionen es que la gente tome conciencia de que si no hubiera habido estas disposiciones, el caos en la justicia no se habría empezado a solucionar el 1 de julio. Yo creo que a partir del 1 de julio, los abogados, los usuarios de la Administración de Justicia, nos vamos a tener que aproximar allí con un talante menos complicado. No se trata de crearle un problema a la solución,
sino crearle una solución al problema. Muchas gracias.